canción. Amigos de Tamás Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa. El día de hoy, miércoles 15 de diciembre del año 2021, les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González. Recordarles que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos, número 6, del barrio del Carmen, de esta ciudad de Tamazunchales, San Luis Potosí, y que esta señal sale en vivo simultáneamente a través de HTV por cable en los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal, así como las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito, y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla, por supuesto. También puede vernos en vivo a través de Facebook, en la cuenta Tamás Visión Tamazunchale, y también tenemos a su disposición todos y cada uno de nuestros programas en la red social Facebook, en dos cuentas, Vigiano Tamás Visión y Tamás Visión Tamazunchale, y también puede buscarnos en YouTube. En YouTube, búsquenos como Tamás Visión Tamazunchale. Los invitamos al noticiero del día de hoy, ya que tendremos información de las actividades del gobierno del estado, así como el convivio que tuvo comunicación social del gobierno del estado con los medios de comunicación de la Huasteca Sur, la posada navideña en Tamazunchale, impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con la presentación de los cardenales de Nuevo León, así como también actividades de la ENESMAPO, plantel número 5, de plazas y mercados aquí en Tamazunchale, del delegado de San Miguel, del barrio San Miguel, y el Congreso del Estado. Comenzamos. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la creación de una base de operaciones mixtas en la zona industrial, con una inversión de 52 millones de pesos, poniendo al Estado a la vanguardia en crecimiento económico, además de iniciar las posadas navideñas en todo el Estado, con el objetivo de fraternizar, reforzar la unidad, brindar alegría y esperanza a las familias de las cuatro regiones de San Luis Potosí. En la misma tesitura con el nuevo gobierno, con todo lo que van a ser los proyectos de medio ambiente que va a tener el nuevo gobierno hacia ustedes, pues es lo mismo, ¿no? El que hoy nosotros busquemos que San Luis Potosí sea al menos contaminado, porque si queremos crecer en un tema industrial, pues también tenemos que tener controles y medidas suficientes para el cuidado del aire y del medio ambiente, que eso es lo que a nosotros pues nos preocupa un poquito. Este es un gobierno que va a doblar los esfuerzos en el tema de la creación de nueva infraestructura. Este año les platicamos que vamos a invertir más de 4 mil millones en el tema de infraestructura directa. En el 2023 iremos con 6.500 millones y así ir superando cada año las metas en el tema de presupuesto de infraestructura. Somos el primer gobierno del estado que le entra contra la delincuencia de lleno. Equipamos, hicimos unas fuerzas especiales nuevas en el estado que están funcionando, son militares. Se va a construir aquí en la zona industrial, traemos una inversión de 52 millones de pesos ya en el presupuesto para arrancar en enero. Lo que estamos buscando en este momento pues es la ubicación, un terreno en la zona industrial para hacer la creación de esa base de operaciones para todo el cuidado pues de la zona industrial y de la parte sur o oriente más bien de toda la ciudad, que incluso le vamos a adecuar un helipuerto también para poder bajar las naves hasta acá, pero sobre todo que sientan que tienen un gobierno que está trabajando en los mismos ejes rectores que comulga el sistema de ustedes.
Moctezuma, su casa, gobernador, recibirlo a usted. Nos llena de muchísimo gusto, de muchísimo orgullo que en 3 meses de gobierno usted ha visitado a Moctezuma mucho más veces que los anteriores gobernadores. Y eso habla muy bien de que efectivamente tenemos un gobernador trabajador. Amigas y amigos de Moctezuma, estamos trabajando fuerte para sacar de la pobreza a todo Moctezuma y todo el altiplano. Estamos repartiendo el dinero del gobierno. Todos en Moctezuma somos una gran familia y así va a ser. Gobernador, y este obsequio por parte de nuestro gobernador. También a ellas, a Rosa María, por supuesto no podía faltar Santa acompañando al señor gobernador para hacer entrega de estos presentes. Vienen esta noche su gobernador y su obsequio de manos del gobernador del estado y de Santa. El director de Comunicación Social del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Gerardo Zapata Rosales, se reunió con los medios de comunicación de la Huasteca Sur para convivir y reconocerles el trabajo que realizan para mantener comunicados a los huastecos, enviando una felicitación por parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien les desea la mejor de las Navidades en compañía de sus seres queridos y un mejor 2022. Agradecerles a todos su presencia, a nombre del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, me es grato agradecerles y estar con ustedes en estas fechas tan importantes, el poder compartir al lado de sus familiares, de sus amigos, estos días que, bueno, pues son épocas de compartir, de estar con los que más queremos, de pasarla bien y de reflexionar lo que se hizo en todo este año. Nosotros estamos muy agradecidos con todos ustedes por todo el apoyo que nos han brindado, no solamente ahora que inició el gobierno de Ricardo Gallardo, sino a todo el largo de este proyecto que inició ya hace un buen tiempo. No me queda nada más que agradecerles y desearles la mejor de las Navidades en compañía de todos sus seres queridos. Un mejor 2022 y que se cumplan todos sus deseos. Que tengan mucha salud y que superemos esta terrible pandemia que tanto nos afectó en este 2021. De traerles este pequeño detalle para todos ustedes y, bueno, pues no decirles nuevamente, no me canso de agradecerles todo su apoyo y, bueno, pues que sigamos trabajando de la misma manera para que todos conozcan el mensaje y las obras y acciones de este nuevo gobierno. Y, bueno, pues muy agradable la tarde de haber pasado con ustedes este tiempo. No me queda nada más eso, agradecerles y, bueno, pedirles que nos sigan apoyando y que nos sigan acompañando para poderle llevar a todas las familias de la Huasteca Sur las obras y acciones y el mensaje de nuestro gobernador, que, como lo dice su eslogan, es siempre ver y repartir las riquezas de San Luis Potosí para todos los potosinos. Muchas gracias. Durante la posada navideña promovida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para Tamazunchale, el licenciado Cristian Joaquín Sánchez Sánchez, diputado federal, destacó la voluntad del gobierno del estado para que los potosinos tengan unas felices fiestas navideñas, mientras que el presidente municipal de Tamazunchale, ingeniero José Luis Mesa Vidales, agradeció el apoyo del gobernador Ricardo Gallardo, recalcando que este municipio siempre lo recibirá con los brazos abiertos. Aquí la información. Les saludo con todo el cariño y el gusto que me da siempre estar aquí en la Huasteca, saludando a mis amigos de Tamazunchale, y el verlos hoy contentos con este gran presidio que nos acompaña, con nuestro presidente municipal de San Martín, nuestros delegados regionales, nuestro secretario de Desarrollo Social, nuestro secretario general de gobierno, nuestro presidente municipal, con nuestras distinguidas esposas, y en especial con nuestro líder, una persona que ha hecho algo diferente de la política, que la ha transformado, que le han alcanzado las fuerzas,
para incluir a muchos alcaldes que se están sumando y que hoy viene a ser algo histórico que nunca habíamos visto. Y me refiero a mi líder y amigo, Ricardo Gallardo, nuestro gobernador, quien es bienvenido, a quien queremos mucho, lo respetamos y lo apoyamos. Quiero desearles este cierre de año lleno de amor, fortaleciendo la familia, esforzándonos por ser mejores personas. Los invito a hacer un alto en el camino, a tratar de ser mejores hermanos, mejores amigos, mejores hijos, mejores ciudadanos. Diosito los bendiga y de todo corazón que pasen una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muy buenas noches, amigas y amigos de Temazunchales. ¿Cómo están? ¿Están contentas y contentos? Pues más estoy contento de estar aquí con todos ustedes y tener grandes personalidades que hoy nos acompañan. Gracias por estar aquí. Y señor gobernador, quiero decirle muchas gracias. El día 24 de noviembre, precisamente en el auditorio, usted hizo el compromiso de estar el día de hoy aquí y traer ese espectáculo para todos los estadounidenses. Y por ello, yo le digo muchas gracias a nombre de todo el pueblo de Temazunchales y decirle que Temazunchales lo recibe con las puertas abiertas, que Temazunchales cada vez que usted venga será bienvenido y que nosotros siempre, siempre estaremos orgullosos de tenerlo aquí en este municipio. De la misma manera, quiero saludar y agradecer la presencia del secretario de Cedesor, Nachito, gracias por estar aquí. Del secretario de Gobierno, gracias por estar ahí aquí, mi secretario de Gobierno. Adelaido, gracias. Mi diputado Cristian, diputado federal, un gran amigo, presidente municipal también, mi Fernando, gracias. Licenciada, presidenta del municipal, gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. Y hoy, Temazunchales está de fiesta. Y está de fiesta. Ever. Y está de fiesta. Porque hoy se cumple lo que el día 24 de noviembre nuestro señor gobernador hizo ante todos ustedes. Decirnos que estaría el día de hoy para entregarles unos juguetes, unas cobijas y traerles este grupo que tanto quieren ustedes y que tanto bailan esa música. Por ello, muchas gracias, señor gobernador. Gracias a nombre de todo el pueblo de Temazunchales. Y solo les pido un gran aplauso para el señor gobernador y todo su equipo de gabinete. Muchas gracias. Por su parte, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, expresó que vino a cumplir un compromiso con Temazunchales, como lo es el traer la alegría en las fiestas decembrinas, entregando juguetes a los niños, además de cobertores, estando construyendo un mejor estado para vivir, con igualdad para todos, por lo que impulsó el programa de licencias y placas gratuitas, así como becas alimentarias y el programa de madres solteras y adultos mayores en efectivo. ¿Cómo estamos en Temazunchales? Estamos contentos, ¿verdad? Amigas y amigos, hoy venimos a cumplir otro compromiso más de estar trayendo alegría en estas fechas de diciembre. Les trajimos juguete a todos los niños de Temazunchales. Levante la mano quien quiere juguetes. Ahora levante la mano quien quiere cobertores. Aunque aquí no hace frío, ¿verdad? ¿O sí? Pero en la sierra, ¿qué tal? Allá se hace frío. De todos modos, les trajimos a todos, no se preocupen. Amigas y amigos, estamos construyendo un mejor estado para vivir. Queremos igualdad para todas y para todos. Porque todos valen lo mismo en Temazunchales. Desde el que tiene dinero hasta el que no tiene.
Y el que no tiene, venimos a sacarlo de la pobreza para que tenga. Queremos una mejor ciudad para vivir, un mejor municipio. Por eso empezamos a dar licencias y placas gratuitas. Empezamos a dar beca alimentaria. Y vamos a arrancar con programa de madres solteras en efectivo. Adultos mayores en efectivo. Vamos a seguir repartiendo el dinero del gobierno en toda la gente de Tamazunchale, de San Luis Potosí. Amigas y amigos, espero que esta Navidad sea la más chingona que ha tenido Tamazunchale. Sea la mejor. Después de un año de estar encerrados, de un año de COVID, hoy volvemos a salir y a decir que aquí estamos firmes en la Huasteca, que queremos salir adelante, que queremos empleos bien pagados, pero sobre todo queremos tener la mejor Navidad con nuestras familias. Y a eso hemos venido, ayudarlos a que tengan la mejor Navidad, a que sepan que no están solos, que tienen un amigo gobernador que estará con ustedes toda la vida, primeramente Dios. Muchísimas gracias, amigas y amigos de Tamazunchale. Dios los bendiga, cuídense mucho y a nosotros que no nos olvide. Gracias. ¡Que viva Tamazunchale! ¡Que viva la Huasteca! ¡Que viva San Luis Potosí! Muchas gracias, nos dejamos con los Cardenales de Nuevo León. Dentro de la posada navideña promovida por el gobierno del estado para Tamazunchale, se presentó el grupo norteño Los Cardenales de Nuevo León, quienes en punto de las 7 de la tarde iniciaron su presentación en las instalaciones de la unidad deportiva de Tamazunchale. Aquí su actuación. Quiero que sepas que sigo el camino, por donde dejaste marcado tu paso, ando buscando que tú me perdones. Hoy nomás, vamos a cantar aquí enfrente, muchachas, y los de atrás también cantamos fuerte, dice. Quiero más fuerte. Quiero también el
Bueno.
contento de estar aquí en Tamazunchale después de una larga ausencia. Queremos agradecer a nuestro gran amigo Ricardo por la invitación que nos hace en esta bonita noche, Festival de Invierno. Nuestro buen amigo Ricardo Gallardo que está con nosotros en esta noche. Fuerte el aplauso para nuestro buen amigo Ricardo Gallardo. Saludos para él y para toda la comitiva que lo acompaña. Te mandamos el saludo musical, claro que sí. En todo el estado de San Luis Potosí, donde mejor se bailan los guapangos, es aquí en Tamazunchale. Thank you.
más de los grandes éxitos que nos están pidiendo en esta noche. Desde que llegamos nos estaban pidiendo el tema de Belleza de Cantina. Que nadie sepa también por este lado. Soy lo peor. Necesito decírtelo. Todas las canciones las van a escuchar en esta bonita noche. Y con el debido respeto, Tamazuchale. Si recibes, es gratis y mi tarjeta, ponlas en la mesa y cuéntale a todo. Y hay un loco desgarrado contigo, que le va a tornir si en el poeta. Te conviene que eres más mi tarjeta, si no quieres problemas con tu marido. Continuamos con la información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Juntos decidimos cambiar y hoy estamos cumpliendo. En solo 18 días, cambiamos de tener unas de las licencias más caras del país a que hoy sean completamente gratuitas en el estado. El cambio ya comenzó. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Las diputadas y diputados estamos trabajando en la consulta para personas con discapacidad. De la mano de sus necesidades, aprobaremos una nueva ley de asistencia social para el estado de San Luis Potosí, porque es necesario sentir, pensar, ver, escuchar y decidir desde la discapacidad. En el Congreso del Estado, legislamos juntos. Para apoyar a familias potosinas que sufren por la ausencia y desaparición de sus seres queridos, el Congreso del Estado aprobó nueva ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí. 63ª Legislatura, legislando juntos. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento renta de inflables y animación con botargas, juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707. Juntos decidimos cambiar y estamos cumpliendo. Hoy estamos recibiendo propuestas y opiniones en la consulta para construir un nuevo San Luis con el Plan Estatal de Desarrollo. El cambio ya comenzó. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. ¿Qué
Regálate un merecido descanso y ven a Natural Beauty, spa y fisioterapia. En Natural Beauty, cada tratamiento es aplicado por personal calificado. Vence el estrés y vive la experiencia, dándole calidad a tu vida. Un antes y un después que puede comenzar hoy mismo. Nuestros servicios son tratamientos de fisioterapia, masajes reductivos, masajes descontracturantes, masajes relajantes y tratamientos de belleza. Natural Beauty, nuestra pasión, tu relajación. Reserva tu cita a los teléfonos 483-102-4779 y 483-118-5249. Por su aportación en lo humanístico, intelectual, social y político. El Congreso del Estado otorga la presea Plan de San Luis desde 1983. ¿Conoces alguna persona merecedora de la edición 2021? Danos tu propuesta. Las bases en congresosanluis.gob.mx. 63ª Legislatura. Legislando juntos. San Luis Potosí se convierte en el primer estado del país en otorgar a la gente licencias de manejo y placas vehiculares gratuitas. Las diputadas y diputados del Congreso del Estado aprobaron la propuesta del Ejecutivo para apoyar la economía de las familias potosinas. 63ª Legislatura, legislando juntos. Juntos decidimos cambiar y estamos cumpliendo. Hoy apoyamos a más de 200.000 familias con becas alimentarias para los más necesitados en las 4 regiones del estado. El cambio ya comenzó. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Regresamos con la información. La Escuela Normal de Estudios Superiores El Magisterio Potosino, la ENESMAPO Plantel número 5, con sede en Tamazunchale, llevó a cabo una caravana navideña, así como un programa cultural navideño en la Plaza Cívica del Jardín Juárez, siendo organizado por los estudiantes del séptimo semestre, contando con una muestra de villancicos, una lectura comentada y la entrega de regalos y juguetes. Escuchemos al profesor Mario Solórzano Hernández, coordinador de educación en el Ayuntamiento de Tamazunchale, y a Nerón Reyes García, docente de la telesecundaria Julián Carrillo Trujillo. Muy buenas tardes a todos y todas los que nos honran con su amable presencia. Gracias por acompañarnos en esta agradable tarde cultural de esparcimiento y entretenimiento. El H. Ayuntamiento de Tamazunchale, que preside el ingeniero José Luis Mesa Vidales, presidente municipal constitucional, a través de la Coordinación de Educación Municipal, que me honro en presidir, y del Departamento de la Casa de la Cultura, que atinadamente dirige el ciudadano Martín Guerra, nos es muy grato recibir y dar la más cordial bienvenida a la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, en ENESMAPO, plantel número 5, director, profesor Miguel Ángel Sánchez Lara, maestros, alumnos, padres de familia y público en general.
recibamos con un merecido y fuerte aplauso a los futuros maestros que en esta bonita tarde hacen el gran honor de participar solo como ellos lo saben hacer en este formidable foro al aire libre del Jardín Juárez. Nuevamente, sean ustedes bienvenidos y que disfruten de estas agradables participaciones de esta prestigiada institución como lo es la ENESMAPO Plantel 5. Enhorabuena y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches al auditorio. ¿Qué tan importante es festejar la Navidad en estos tiempos en que la pandemia ha dado unas muestras irreversibles en las familias de la sociedad de Tamazunchale? Nuestro agradecimiento al ingeniero José Luis Mesa Vidales, presidente municipal constitucional de Tamazunchale, por invitarnos a la institución como Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino Plantel 5 a presentar un programa cultural navideño, precisamente por los maestros que están en séptimo semestre, en su último año para poderse titular, que son quienes organizaron este programa cultural con una muestra obviamente representativa de villancicos, de una lectura comentada que realmente hizo hincapié en la gente que nos visitó y que estuvo presente. Una iniciativa de los alumnos de séptimo semestre, quienes son los encargados de este evento cultural, organizaron una caravana donde traían a Santa Claus, al reno Rodolfo, los enanitos y muchos regalos y juguetes. Esto fue para promover en las calles del centro histórico de Tamazunchale, promoviendo la Navidad, dando una muestra de alegría, dando ese bolo de dulces para que los niños en un momento dado, una pelota le llene de alegría el corazón, que realmente ver la sonrisa de ellos es importantísimo y sobre todo ver el amor en la familia es fundamental. Precisamente en la lectura regalo, la muestra representativa de lo que realmente un niño puede pedir en esta Navidad, pues solamente es el amor en la familia, la salud y el bienestar, ya que en los años pasados, en estos 2 años de pandemia, se ha ido mucha gente y cada una de las familias ha tenido ese inmenso dolor, pero hoy la ENESMAPO, haciendo gala de esta muestra cultural, llenando de empatía, de solidaridad, con amor y cariño, dando esta muestra cultural, social, a las familias que hoy nos acompañaron en este programa. El director de Plazas y Mercados en Tamazunchale, Jesús Mar Juárez, dijo estar satisfecho de los logros alcanzados en este departamento, reconociendo a su equipo de trabajo, destacando las actividades realizadas durante la venta de productos para Chantolo, además de la instalación de los tradicionales jarreros y los artículos para Navidad en estas fechas decembrinas, manteniendo un diálogo con los comerciantes para la asignación de los espacios para que puedan ofrecer sus productos en el centro histórico de Tamazunchale. Bueno, con un buen trabajo, un buen plan de trabajo junto con nuestro grupo de colaboradores dentro de este departamento, en el cual pues nos sentimos satisfechos de estar logrando muchas cosas que en su momento no se habían dado, ¿verdad? Por ejemplo, lo primero usted se dio cuenta fue lo de Chantolo. En su momento pues se fueron contentos los señores que estuvieron vendiendo su flor, igual que los carreros. Ahorita prácticamente los señores que se dedican a vender el heno, los musgos, sus venaditos, todo lo que es para Navidad, igual anteriormente no había un diálogo con ellos para que se respetaran los espacios. Hoy, bendito sea Dios, se ha dado esta situación, y si usted se da cuenta, bueno, a lo mejor algún detallito por ahí se nos pasó, pero nos sirve como experiencia, en la cual pues estamos
tratando de dar lo mejor de todos nosotros como equipo. Y sí, sí, claro que sí, pues, tanto como policía y tránsito, como recursos materiales, oficialía mayor, todos con ellos estamos en contacto para que esto trate de salir lo mejor que se pueda. Bueno, primeramente Dios, que nos deje llegar, que es lo más importante. Estaremos elaborando bien nuestro plan de trabajo para el próximo año. Ahorita estamos tratando ya de cerrar con lo que estamos, y primero Dios, como le digo, trataremos de dar lo mejor con nuestra experiencia y seguir dialogando con los comerciantes, con los líderes, que son los que en su momento les agradezco por la confianza que han tenido sobre un servidor. Y pues bueno, yo entiendo que, yo siempre lo he dicho, no soy monedita de oro para caerle bien a todo mundo, pero gracias a Dios, pues creo que estamos tratando de hacer un trabajo. No es Jesús Mar, es nuestro presidente municipal, es todo en grupo, ¿verdad? Tanto como los que trabajamos dentro de este departamento de plazas comercios. Sí, sí se ha dado, la verdad sí se ha dado, pero hemos tratado de controlar. Entendemos, ¿no?, que de repente pues la gente tiene necesidad, porque usted se dio cuenta con lo de la pandemia, pues sí se incrementó muchísima gente, porque pues muchos los despidieron de sus trabajos, muchos comerciantes que no estaban aquí pero que se iban a Matlapa, San Martín, Tampacán, pues ellos cerraron también sus espacios dentro de los municipios. Entonces todo el mundo regresó a Tamazunchale, y gente que despidieron de algunas empresas, igual, entonces no sabían qué hacer, quiero pensar, y que empezaron a meterse como comerciantes y tuvo que incrementar esto. Bueno, es una buena pregunta, y estaremos primeramente Dios tomando en cuenta esa situación de empezar a checar los puestos que no están trabajando. El reglamento de comercio, esperemos que tratemos de sacar algo bueno para este año que viene, 2023, en el cual pues andaremos checando los puestos que no se trabajen, buscar a la persona que pasó, porque pues de repente ahorita nos han dado cuenta que algunos sí están vacíos, que porque algunos fallecieron, ver si su familia le va a dar seguimiento, o de hecho recoger los espacios y dárselos a las personas que en su momento han metido solicitud y que quieren trabajar. Bueno, pues antes que nada, pues darle gracias a Dios por lo maravilloso que ha sido con nosotros, y desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, de todo corazón, que el Creador del Universo me los bendiga a todos, los llene de amor, de esperanza, pero sobre todo de salud. El delegado del barrio San Miguel en Tamazunchale, Lamberto López Cervantes, comenta sobre las actividades comerciales que se impulsan en esta zona de la cabecera municipal, invitando a la ciudadanía a que se acerquen para exhibir sus productos, respetando en todo momento las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID, teniendo la intención de generar empleos e ingresos para las familias del barrio San Miguel. Nos hemos estado organizando desde hace más de un año. Entonces, hemos estado en altas y bajas. Entonces, yo siento que ahorita pues estamos despegando, estábamos de cero hacia abajo, y ahorita por lo menos llegamos estamos en cero, por lo menos arriba tantito, ponemos un 10, pero ahí vamos despacito, pues todos los negocios son así. Pues nos ponemos los lunes de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, y está abierta la invitación para la gente que quiera venir a exhibir sus productos. Pues esto tiene que ser así, ¿no?, para que se amplíe más el horizonte de lo que es el comercio. Pues desde un principio sí, porque se manejó que, ya ves que por lo de la pandemia somos muy respetuosos de que si nosotros veíamos que la pandemia hace en ciertos lugares estaba muy, muy fregado lo que fue la pandemia, entonces nosotros optamos por suspender dos semanas, tres lunes, porque pues esto era para seguirnos viendo entre nosotros. Este es el día lunes, pero pues nosotros esperemos que el día lunes lo absorbamos bien y que nos vaya bien, porque ese es el principal propósito, de que a todos nos vaya bien y que generemos un empleo, que generemos pues que en nuestros hogares, pues, y a los que sí vienen, pues no vayan a otros lados. Aquí pueden encontrar todo tipo de producto. Aquí clasificamos que no hay nada de segunda, o es primera A o es primera plus.
Entonces, no nada catalogamos que sea de segunda. Toda la ropa, te digo, no la clasificamos, porque ya ves que todo el mundo dice que es de segunda. No, la clasificamos como primera A o primera plus, pero de qué ropa de la nueva. Y hay ropa, te digo, en esas especificaciones para que no se... Porque mucha gente dice, no, hombre, pura ropa de segunda y que no sé qué. Entonces, vamos a ampliando todo esto, pues hay desde los amigos que venden, tienen sus manteles, y ahí mismo los están bordando. Por ejemplo, nuestra amiga Cris, y aquí pues puedes encontrar lo que son todos los productos de todos los catálogos, de todas las marcas. Entonces aquí puedes encontrar todo ese tipo de productos y a buen precio. Entonces yo siento que, y la otra de las promociones es de que si alguien está cumpliendo años con todo la confianza, pueden venir y a celebrar con nosotros, y el sacahuil o el café o el chocolate es gratis. Entonces eso es parte de esto. Entonces y ha servido porque mucha gente ha venido. Entonces, y eso sí, tenemos que agradecerle a esa gente que viene, porque nosotros decimos, estamos perdiendo, no, aquí hay que perder para poder ganar, y estamos ganando porque la gente la siguiente semana viene a ver qué es lo que hay de nuevo. Entonces, eso es bueno. Pues ahorita estábamos arriba de 33 gentes, pero ya ves que con esto de esta enfermedad, pues unos vienen, otros se van, y otros vienen, y así andamos, pero... Todos los lunes estamos. Muy bien. Eso es lo más importante. Pues sí, la invitación es para que todos los que quieran venir, pues estamos abiertos a que vengan y exhiban también sus productos. Quieren vender algo, pues que vengan. O sea, estamos abiertos para que se vengan aquí. Entonces, ese es uno de los principales propósitos, que vamos a ampliar todo esto y todos vamos a salir ganando. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a todos. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos. Tamás Visión les presenta algunas entrevistas en donde plasman sus diferentes trabajos de acuerdo a las comisiones que les fueron asignadas. Aquí sus comentarios. En cuestión de transparencia, actualmente estamos ya viviendo en un gobierno abierto, lo cual es demasiado importante para todos los ciudadanos que estén enterados de todos a dónde se van sus recursos, de dónde van sus impuestos, y por cuestión de transparencia se está trabajando de la mano junto con el Ejecutivo. Sí, es de suma importancia. De hecho, hemos estado trabajando en la Comisión de Transparencia, hemos estado en pláticas junto con SEGAI para poder hacer este trabajo en conjunto, porque es tanto la institución y como el legislativo. De parte de la Comisión se está trabajando también puntos de acuerdo e iniciativas para poder implementar estas facultades que todas las instituciones, todos los titulares de las unidades de transparencia tienen que tener muy, muy claramente. Sí, en cuanto a la comisión, sí, pero también por parte de SEGAI he estado en pláticas y me comentan que definitivamente hay incluso municipios que ni siquiera saben el protocolo que se debe de seguir, y por eso mismo estamos trabajando para poder reforzar este tema. Es que se debe propiciar la conservación, protección al medio ambiente y el desarrollo sustentable del Estado, así como la restauración del equilibrio ecológico a través de instrumentos de la política ambiental, por lo que es oportuno crear un programa periódico y permanente donde los diversos ayuntamientos participen activamente en un inventario forestal cada 5 años, donde se haga de forma censal. Se pueda así identificar y cuantificar, apreciar y en su caso proteger al árbol existente. Sin duda alguna, dicho censo o inventario forestal permitirá determinar las problemáticas que cualitativamente y cuantitativamente afectan al desarrollo forestal en cada uno de los municipios de nuestro estado, y tomar así acciones en consecuencia, velando por la protección y salvaguardando todas las áreas verdes de cada uno de los rincones de nuestro estado. Visibiliza patrones de desigualdad en el trato entre hombres y mujeres. Identifica grupos de personas en condición de vulnerabilidad y, lo más importante, ayuda a construir una nueva visión de la forma sana en que las mujeres que conforman los cuerpos de seguridad deben de ser tratadas y apreciadas al interior de estas corporaciones. Les pido apoyen esta iniciativa y contribuyamos a resarcir la enorme deuda que se tiene con las mujeres policías, que siempre están expuestas a la incomprensión de su condición,
y realidad, así como no pocas veces son víctimas de acoso, hostigamiento o ignoradas en sus méritos frente a otros hombres a los que sí se les reconoce solo por el hecho de serlo. Propongo ante ustedes, compañeras y compañeros, la siguiente iniciativa que plantea adicionar la fracción sexta del artículo 70 de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí, con el objeto que la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado pondere a los grupos de comunidades indígenas en el Estado en el otorgamiento de apoyos, buscando con esta adición que se logre incentivar la economía en las comunidades indígenas por medio de programas, desarrollo de capacidades locales y regionales, así como otorgamiento de crédito. Este periodo ordinario ha sido, creo que, de mucho provecho. Se puede catalogar que ha sido un buen proceso. La curva de aprendizaje de los diputados ha sido de alguna manera suave, no hemos tenido exabruptos y considero que ha habido un buen diálogo con los otros grupos parlamentarios. Creo que las iniciativas importantes se han visto representados todos los grupos parlamentarios y eso ha permitido generar amplios consensos en la mayoría de los temas, ¿no? Por mencionarte cuatro que considero que son muy importantes: las placas, las licencias, el fiscal general y las dos magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa, así como la ratificación de un magistrado, salieron prácticamente por unanimidad, por mayoría, con un solo voto en contra o una sola abstención. Entonces, creo que eso habla de un buen diálogo, de vernos representados todos en estas propuestas, y agradecer a todos los compañeros diputados por su trabajo, por su dedicación y sobre todo por su voluntad de estirarle para el mismo lado en beneficio de los habitantes de San Luis Potosí. La verdad, estamos muy emocionados, muy contentos. En todos estos meses hemos estado trabajando en una planeación que realmente va a llevar sus frutos. Hoy tuvimos la cuarta sesión de la Comisión de Asuntos Indígenas, donde presentamos ya primeramente todos los asuntos que tenemos de la legislatura pasada, que son 22 y 9 que van de esta legislatura, pero además de ir analizando lo que los tribunales también nos han estado requiriendo, como que, bueno, primeramente algunas sentencias en materia electoral. Tenemos que nosotros tener una ley electoral con pertinencia intercultural que deberá de ir a consulta, pero además que nosotros debemos de ponerle atención. El día de hoy se les puso a consideración a los compañeros diputados de la comisión la planeación de la consulta, la proyección de todos los pasos, respetando la metodología que nos establece la ley de consulta para municipios y el estado de San Luis Potosí. De igual manera, estamos proyectando iniciar a más tardar en el mes de febrero. Visibiliza patrones de desigualdad en el trato entre hombres y mujeres. Identifica grupos de personas en condición de vulnerabilidad y, lo más importante, ayuda a construir una nueva visión de la forma sana en que las mujeres que conforman los cuerpos de seguridad deben de ser tratadas y apreciadas al interior de estas corporaciones. Les pido apoyen esta iniciativa y contribuyamos a resarcir la enorme deuda que se tiene con las mujeres policías, que siempre están expuestas a la incomprensión de su condición y realidad, así como no pocas veces son víctimas de acoso, hostigamiento o ignoradas en sus méritos frente a otros hombres a los que sí se les reconoce solo por el hecho de serlo. Es un gran logro para San Luis Potosí, y de la mano también por ahí hemos recibido de otros colectivos, sobre todo de la Huasteca Potosina, para trabajar y tener esta misma inercia que viene también por parte del gobernador del estado, tener empatada una agenda verde, y para el próximo año nos espera un catálogo bastante amplio de áreas naturales protegidas en la Huasteca, en la zona media y por supuesto en todos los desiertos de San Luis Potosí, que hay áreas muy interesantes en las cuales se les puede proteger. Alguna de ellas ya alcanzarían este grado de parque, grado también de monumento, entre otras clasificaciones. Para eso está metida la Academia, el Colegio de San Luis, la Universidad Autónoma, por medio de la carrera de Ciencias Ambientales. Por ahí vamos a tener algunos becarios que nos van a estar también colaborando y ayudando, y sobre todo organizaciones civiles,
el apoyo del mismo Partido Verde, el apoyo del gobernador y sobre todo, pues bueno, esta comisión que estará muy receptiva de muchas de las áreas naturales protegidas de San Luis Potosí. Nos llevó a una conclusión tan importante como lógica y hoy puedo informar que alcanzamos un objetivo común. Optamos por apoyar a las familias de San Luis Potosí. Con lo anterior quiero decir que la práctica de elevar injustamente las tarifas de agua que se venían implementando año con año y que lo único que provocaba era el descontento y preocupación para las familias potosinas ha llegado a su fin, ya que sus tarifas no serán incrementadas. A modo de explicación para quienes nos ven desde casa, esta comisión ha tomado la decisión de tomar las propuestas de los organismos operadores de generar un incremento únicamente las industriales, comerciales y públicas, quedando exentas las pertenecientes a cada habitación, garantizando a todas las familias potosinas que desde el Congreso estamos para escucharlos y apoyarlos. No somos ajenos a sus problemas. Y si está en nuestras manos, tengan por seguro que vamos a actuar. Estamos conscientes de que quienes ocupamos un lugar en este recinto debemos de legislar en favor del pueblo. Quiero reconocer a esta soberanía del Estado, porque en su presupuesto para ejercer en el año 2022 traemos una disminución de poco más de 13 millones de pesos en nuestro presupuesto. Esto es un presupuesto histórico. Así como también reconozco al Poder Judicial del Estado, que nos envió un presupuesto en los mismos términos que el 2021, es decir, sin incrementos. Y decirle también al Poder Judicial que esperamos que venga un buen programa de austeridad dentro del Poder Judicial. Les quiero decir también que no se han dejado de atender los temas importantes para los habitantes de San Luis Potosí. Aprobamos un presupuesto con incremento a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por más de 128 millones de pesos. Aprobamos un incremento también para la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Fiscalía General del Estado, por casi 70 millones de pesos. También aprobamos disminuciones en organismos autónomos que sabemos que van a hacer un gran esfuerzo durante el próximo año para generar ahorros y disminuciones en su gasto, entre ellos el CEPAC, la Auditoría Superior del Estado, etcétera, el Tribunal Electoral del Estado, por mencionar algunos. Así es, muy contenta con el trabajo titánico de todas, de muchas personas que se involucraron del Estado potosino, donde tuvimos el engranaje especial y la participación titánica de los 27 legisladores que conformamos esta 63ª legislatura. Aplaudo el trabajo que hicieron los alcaldes de los municipios de nuestro estado, las presidentas de los sistemas DIF, el DIF estatal, que tuvo una presencia y una importancia en esta decisión de esta consulta, en donde hoy, primero Dios, San Luis Potosí va a ser un ejemplo a nivel nacional con esta ley de asistencia social, que van a tener las personas con discapacidad un logro y un triunfo que llevaremos el pleno este próximo fin de semana para que esta ley sea votada y sea aprobada y sea encaminada a un buen futuro para las personas con discapacidad, personas que requieren de nuestro apoyo, de nuestra fortaleza, de nuestra solidaridad y de nuestro compromiso por ellas y por ellos. El ejercicio fiscal 2022 cubre las necesidades en materia de salud, educación, seguridad pública e infraestructura. La dictaminadora, durante el análisis del mismo, consideró la necesidad de apoyar con recursos adicionales a los rubros como son asociaciones civiles y estancias infantiles. También se destinó mayores recursos para el Centro de Conciliación Laboral, al Instituto de las Mujeres y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Con estos ajustes se beneficiará el trabajo que desempeñan dichas dependencias de las y los potosinos. Sin lugar a dudas, este presupuesto de egresos
sienta las bases para cubrir cada una de las necesidades más sensibles de la ciudadanía, bajo la premisa de llevar un desarrollo equilibrado a las cuatro regiones del Estado. Se responde a la necesidad de que los municipios cuenten con ingresos que no provengan de cobros excesivos para los contribuyentes, pero también los fortalecemos para afrontar la necesidad que tienen las y los potosinos de contar con servicios municipales de calidad. Como comisión, estamos comprometidos para que los ayuntamientos incrementen su recaudación propia sin afectar a los sectores más vulnerables y con ello reducir la dependencia que tienen de los recursos que remite la Federación. Pero estamos convencidos de que ante el panorama al que nos enfrentamos es la mejor solución para salir adelante conjuntamente como sociedad y gobierno. Sin duda, esta propuesta va a exigir redoblar esfuerzos para que los recursos que se obtengan se vean reflejados en beneficio de la sociedad con obras y acciones que puedan brindar una mejor calidad de vida para los ciudadanos y las ciudadanas y de las cuales seremos vigilantes. En la sesión ordinaria de este martes, las y los diputados aprobaron distintos decretos, el que autoriza al DIF de Ciudad Valles enajenar 5 vehículos en subasta pública, el que establece los montos para obra pública y servicios relacionados y el que fija los montos para las adquisiciones, arrendamientos y servicios de las instituciones del Estado para el próximo año 2022. También se aprobaron los decretos de reformas a las leyes del Sistema de Seguridad Pública y de Salud Mental del Estado y municipios, así como a la Ley de Donación y trasplantes y la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado. La 63ª Legislatura aprobó los decretos que expiden las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 de los 58 municipios que, entre otras, contemplan descuentos del 50% en predial para adultos mayores y personas con discapacidad. Los decretos que establecen las cuotas y tarifas de 21 organismos operadores de agua para el ejercicio fiscal próximo, luego de un análisis equilibrado entre prestadores del servicio y usuarios. Con gran sentido social se aprobó el decreto que expide la Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2022 por más de 53 mil millones de pesos. Por otra parte, precedido de una importante participación ciudadana de instituciones públicas y asociaciones civiles, las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social, Derechos Humanos, Igualdad y Género y Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen que expide la Ley de Salud y Asistencia Social para el Estado y municipios de San Luis Potosí. A partir de esta ley, el Sistema Estatal de Asistencia Social contará con un Consejo Estatal para emitir líneas de acción a la Administración Estatal para atender personas con discapacidad. Será puesta a consideración del Pleno próximamente. Los detalles de esta y más información, congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, legislamos juntos. Amigos, antes de finalizar, queremos invitarlos y recordarles que durante estas dos semanas y media, Tamás Visión les tiene preparados programas especiales con las notas que marcaron la historia de Tamazunchale y la región, lo que aconteció en los municipios de Tamazunchale, Tampacán, Matlapa, San Martín, el estado de San Luis Potosí, Axtla, toda la Gilitla, toda la región huasteca, lo mejor, lo que impactó, las notas más importantes que sucedieron en este 2021 que ya se nos va. Les tenemos esos programas especiales durante estas dos semanas. Esté muy al pendiente de la programación de Tamás Visión. Ya hemos llegado al final de este noticiero. Yo me despido, no sin antes agradecerles por la preferencia y por permitirnos llegar hasta su hogar y mantenerlos informados de lo que acontece en Tamazunchale y la región. Yo me despido, soy Juan Jaime Hernández González. Nos vemos en la próxima emisión. Tamás Visión. Noticias, actualidad, familia, comunidad.
de nuestra